Bueno, la demanda del Congreso Refundacional es una demanda histórica entre los estudiantes de la Universidad Austral. Y la idea principal de haber hecho el Congreso Refundacional durante el 2012 y ahora que lo estamos terminando es poder realizar, uno, nuevos estatutos, dos, transformar la misma federación, transformar sus órganos y tres, poder realizar una instancia de construcción que sea colectiva, no solamente una comisión técnica que se encierre y elabore el asunto, sino que sesiones abiertas. Lo esencial de este nuevo estatuto, en primer lugar, es que se establecen principios, algo que no tenía el estatuto anterior, alrededor de 8 o 9 principios, entre los cuales está la autonomía, la democracia, el rol social que tiene la federación con respecto a otros grupos sociales. El Consejo Superior actualmente, en el estatuto actual, funciona mucho por la práctica, es decir, muchas de las situaciones que se producen en él no están reguladas en el estatuto, por lo cual, por medio de la costumbre de las actitudes que hemos tenido dentro del mismo, se iba regulando y se iba normando. Hoy en día, con este estatuto, se trata de dar un paso adelante en que todas esas funciones y todas las actitudes que pueda tomar el Consejo Superior van a estar determinadas y previamente establecidas en un estatuto, para que todos podamos saber cuáles son de antemano y no después toparnos con situaciones distintas. Eso es un avance de lo que tenía el estatuto anterior. También existe por parte de la mesa ejecutiva, establece ciertas atribuciones que son exclusivas de cada integrante de esta. Y ahora cada integrante va a tener que, como tiene atribución exclusiva de él, mantener ser responsable de esa atribución hasta el final del año. Y no va a pasar lo que, por ejemplo, pasaba con el actual Estatuto de Federación, que muchas veces los cargos de menor jerarquía, que son las secretarías especialmente, desaparecían durante la mitad del año. Efectivamente, y somos sinceros, no tuvimos en las sesiones la participación que esperábamos, pero sin embargo, el proceso ha podido continuar y ha podido ir superando los pequeños problemas que han ido surgiendo. Hoy día nos encontramos en la etapa final. Y esperamos que todos puedan participar de su asamblea, tanto para comprender de qué se trata el proceso, como también para ir dando ya el cierre definitivo, y que son las asambleas las que van a definir si aprobar o no aprobar el estatuto. Establecen atribuciones mucho más fuertes al Consejo Superior porque se entiende que es el órgano que representa la mayor cantidad de estudiantes agrupados en los centros de alumnos o sus representantes por carrera. Se establece un mayor control del presupuesto por parte de las carreras, es decir, ahora los gastos de la federación van a poder ser controlados por todos los estudiantes por medio de sus asambleas de carrera y van a poder tener un manejo del presupuesto de la federación. También se establecen sanciones en caso de ciertas actuaciones por parte de los federados. Existe un procedimiento para establecer estas sanciones, que este procedimiento trata de ser lo más objetivo posible y de alguna forma evita que se trate de votar a una mesa solamente por cuestiones políticas, sino que por cuestiones objetivas. Respecto a los departamentos temáticos, los estudiantes hoy en día van a poder postular bajo las normas de este nuevo estatuto a proyectos de fondos concursables que van a ser asignados por la federación. Existen normas expresas de cuánto presupuesto puede designar la federación a estas nuevas secretarías y cómo se deben gastar también. Y la gracia que tiene es que cualquier estudiante puede acceder a ella presentando un proyecto sin pertenecer a un centro de estudiantes, sino que a una agrupación o grupo organizado. Se regula lo que es el Consejo Académico Universitario, que es un órgano de creación nueva, con el objetivo de descomprimir las tareas que se llevan en el Consejo Superior y hacerlo un órgano más técnico, académico, para tratar los temas que ocurren en las distintas facultades y poder asesorar mejor al consejero académico universitario. Y así descomprimir las funciones del Consejo Superior, que es un órgano mucho más político. En mi opinión, de aprobarse el estatuto, estaríamos ante transformaciones importantes de la federación, las cuales son relevantes para la organización estudiantil, ya que, como habrán mencionado los demás muchachos, vienen a descentralizar, vienen a constituir nuevos órganos, nuevos espacios para poder hacer de la federación mucho más participativa y abierta a otras instancias de construcción social.